Bueno, ¿cómo les va? Fue un compromiso muy importante, un desafío, porque teníamos por delante algo que significaba un camino a caminar que no sabíamos, primero porque fueron varios pasos que se fueron dando, en donde hubo que presentarnos, hacer un proyecto. Nosotros sabemos que como sur-sur de Córdoba, no tenemos ninguna universidad acá. Traer la universidad acá significaba mucho. De hecho, yo soy graduada de la Universidad de Córdoba y nos significa mucho sacrificio poder hacer todo lo que podamos, cualquier carrera, porque no tenemos universidad acá. Entonces era un desafío lindo, donde con Adriana de ATSA habíamos, habíamos hecho un trabajo y habíamos visto que había gente que en unos años se jubilaba y no nos quedaban enfermeros, ni acá ni en la región. Entonces cuando surge esto, Adriana que estaba en ATSA, se ve esta posibilidad con la universidad y nos pareció algo genial. Pusimos todo siempre, en realidad tratando de canalizar todo y de que nos abrieron las puertas, porque nunca, nunca nadie nos negó nada, ni nos, tanto sea desde el municipio como desde la universidad. Cuando los chicos quisieron ir allá o cuando tuvimos que hacer cosas acá, siempre se nos abrieron todas las puertas. Eso... ¿Cómo fue el día a día con los estudiantes? Lo que se vivió acá en la localidad al momento de cursar esta carrera. Fue muy lindo, porque éramos muchos. Había que tener un espacio en donde originariamente éramos más de 100. Bueno, se consiguió el lugar y se hicieron, se hizo una cosa muy amena, porque en realidad la Universidad de Río Cuarto es una universidad que tiene una parte tan humana, tan humana, yo no lo había vivido nunca. Y por ahí yo siempre digo que me tuve que desestructurar y volver a armarme para esta parte, esta formación. Yo me volví a formar.